Se ha hablado, Juan Pablo, de la reglamentación técnica actual de la Fórmula 1, los motores híbridos más pequeños. ¿Qué opina, Juan Pablo, de esa reglamentación que para algunos ha sido el fracaso de la Fórmula 1 actual? Fracaso no es, lo que es que si usted oye el video mío cuando hice la pole en Monza, el récord de velocidad, eso tiembla, ¿me entiende eso? Transmite, hoy en día, es chistoso porque hoy en día meten cambios como los Indy, como a 12.500. Cuando nosotros, ahí eran casi 20.000 revoluciones. Dicho, el idle de los motores era 8.000. Cuando uno aceleraba para salir de pits, era entre 10 y 12.000 revoluciones. Para arrancar de pits. Entonces, es otra historia. De su experiencia, Juan Pablo, ¿qué debería aprender la Fórmula 1 de NASCAR y de IndyCar? NASCAR e IndyCar, más que todo, NASCAR es muy bueno en el sentido de hacer igualdad para hacer show. Entienden que es un espectáculo y hacen todo lo posible para hacer espectáculo, pero sacrifican un poquito el deporte. Pero hacen que sea más entretenido para la gente que lo mira. Por el otro lado, la Indy, la igualdad. La Indy, la igualdad es muy duro. Es muy duro porque nosotros, yo estoy en el mejor equipo. Y eso sí lo tengo claro, yo estoy en el mejor equipo. Pero usted en el mejor equipo, hay semanas que anda de décimo. Que usted en Fórmula 1 no tiene eso. Usted en Fórmula 1, el otro día Mercedes mandó, uy, Mercedes se pifió, iban cuartos. Nosotros nos pifiamos, mire, a mí me ha pasado en clasificaciones que le erramos al setup y arranco 18. 18, 10, y con el mejor carro. En la actualidad estamos viviendo la hegemonía de Mercedes, crearon el mejor motor y tienen... Pero eso siempre ha existido en la Fórmula 1. Sí, ahorita vivís que Mercedes, ¿qué pasó cuando Red Bull se ganaba todo? ¿Eso no fue igual? Fue en su época en Ferrari. O Ferrari... O McLaren cuando se ganaba todo, cuando Williams se ganaba todo, eso siempre hay alguien que le pega y se gana todo. Hoy en día, el problema es que hoy en día con el social media, con el internet, el Facebook, Twitter, todo, la gente opina. Y hoy en día la gente le pone atención a lo que la gente opina. ¿Sí me entiende? Antes, usted veía en televisión, lo transmitían, uy, sí, es que Senna es un berraco porque gana todo. Sí, Senna era buenísimo, pero Senna estaba en el mejor carro. Usted pone a Senna en un carro de andar de 15 y él va a andar de 14, porque eres un berraco. Pero él no iba a ganar. Y eso es así, es que a Vettel se le olvidó manejar o a Alonso se le olvidó manejar. Nada, están en carros que no son tan competitivos como el Mercedes. Hamilton, usted lo pone en otro carro y usted pone a Hamilton en McLaren y está de 15 todas las semanas. Y si pilotos, Hamilton está llegando a unas cifras importantes históricamente dentro de la Fórmula 1. Ya sobrepasó las victorias de Senna, se acerca a llegar a las 50 poles ya. ¿Es realmente un piloto comparable con Senna? Es difícil saber porque ¿me entiende? Hoy en día es lo mismo de Senna. Senna, lo que pasó con Senna es que Senna se murió. Pero Senna, donde hubiera quedado Senna ahí donde estaba, los siguientes 5 años hubiera ganado todo. Desde el 94 al 97, ¿cuántas carreras más hubiera ganado Senna? De pronto en el 94 no tantas porque al final mejoraron. Pero 95, 96 y 97, hubiera ganado 3 campeonatos del mundo más. Si no se gana también el del 94, que ¿cómo se llama? Hill quedó empatado en puntos. O se tocó con Schumacher en la última.